por uno tienes que aprovechar. Si no compras tu tamal, si no compras tu tamal, yo te mando al camal. Un tamal, tamal, color naranja como te gusta. Aprovecha el tamal, dos por uno, dos por uno. Lleve casera, lleve casera. El tamal, el tamal, el tamal, el tamal, el tamal, el tamal, el tamal. Sé que le estás pasando mal. Discúlpame por todo el problema que te he causado, Abril. Gracias por entender. Jonathan. ¿Supiste algo? Tranquilo. Me acaba de llamar el padre Renzo para decirme que tu abuela está entrando en este momento a quirófano. Todo va a salir bien, Jonathan. Tenlo por seguro. Tranquilo. Con permiso. Un momento, ¿pero qué cháchara es esta? ¿A qué hora empieza la clase? Estamos en un momento especial, Lucio. La abuela de Jonathan está entrando a quirófano porque le van a poner un marcapaso. Me alegro. Aprovecho en pedirte la autorización para que salga para estar con su abuela. ¿Cómo? Yo no lo considero necesario. ¿Para qué está el teléfono? Pero es su abuela quien está. Paula, me da la impresión que usted cree que esto es un retiro de entretenimiento. Estos jóvenes están acá porque son unas amenazas para la sociedad. Y mal haríamos nosotros de dejarlos libres simplemente porque canta un pajarito. El permiso está denegado, lo siento mucho, de aquí no sale nadie. ¿Pero cómo? Nadie. ¿Ustedes son los familiares de la señora Julina? No. Sí. Amigos. Tenemos una complicación. Necesitamos sangre con suma urgencia. ¿De qué tipo? O positivo. Yo soy B negativo. Usted nos puede ayudar, pero no va a ser suficiente. Los chicos. Sí. Siempre lo mismo con Jonathan. Siempre lo tengo acá y se me escapa, maldito. ¡Paulo! Sea. ¡Paulo! ¡Ya fue! ¿Cómo que ya fue? ¿Cómo que ya fue? ¿Quieres que lo deje pasar así nada más? Si que el fondo sabía que iba a arrugar. Ah, me estás echando la culpa a mí. ¿Es Julio? ¡Respóndeme! ¿Me estás echando la culpa a mí? Tú fuiste quien dejaste que Julieta se metiera. ¡Tú la conoces! ¡Tú sabes que me madrugó! ¿Qué será que no me crees su historia, ¿eh? ¿Qué crees que la dejé pasar así nomás? ¿Dudas de mí? ¿Ah? Que sea la última vez que pasa esto, ¿entiendes? Me seré más mosca la próxima vez. No hay próxima vez. Vamos a visitar a la abuela de Jonathan. Es el padre Renzo. Mi abuela, ¿cómo está? ¿Aló? Sí, dígame, padre. ¿Ya? Todo está bajo control, pero necesitan sangre o positivo. Maravilloso, yo soy A negativo. Yo soy O positivo. ¿Puedo ayudarte? Yo también soy O positivo, Jonathan. Yo también. Creo que yo también soy O positivo. Yo también soy O positivo. Padre, creo que tenemos donantes. El único inconveniente es que Lucio no los deja salir. No, Paula, no es necesario. La hermana Encarnación tiene acá mismo todos los equipos para hacerlo. No sería la primera vez. Ok, padre, lo vuelvo a llamar. Por favor, voy a darle solución a esto. Vamos a hablar con Encarnación. Te dejo. Vamos. Gracias. Todos son O positivo menos yo, que soy su nieto. Es normal, Jonathan. No tiene nada que ver con eso. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo está, madre? Discúlpeme, pero me acaba de llamar el padre Renzo para decirme que está en el hospital con doña Julina, que es la abuelita de Jonathan. Uh-huh. También está el padre Fermín y ellos están necesitando sangre O positivo. Algunos chicos dijeron que podían donar, pero no tenemos permiso, madre, para salir de la correccional. Pero no es necesario. Nos